Golden State Warriors sigue celebrando el título que consiguió tras vencer en seis juegos a Boston Celtics, pero los festejos al parecer se fueron de las manos, luego que la escolta de Golden State Warriors, Cla Thompson, arrollara y derribara a una fanática durante un desfile por la ciudad. Este lunes toda la plantilla de Golden State ha desfilado por San Francisco, ya sea por medio de una caravana e incluso a pie. Pero cuando Thompson estaba corriendo por una de las calles junto a sus fanáticos, tropezó con una acera y, aunque no terminó de caer, se atropelló a una fanática. Todo quedó grabado en el vídeo de un aficionado, que rápidamente se viralizó y acumuló miles de likes en redes sociales. Tras el suceso, Cla Thompson le pidió disculpas a la atropellada y la ayudó a levantarse del piso, todo esto bajo la mirada de su equipo de seguridad y de otros fanáticos que se encontraban celebrando el cuarto. Título de la franquicia en los últimos ocho años. Posteriormente, la seguridad del atleta se puso en conversaciones con la chica para conocer si había quedado afectada por la caída. Los internautas no perdieron la oportunidad de bromear sobre el hecho al comentar que en la acción el jugador de Warriors cometió falta ofensiva o falta flagrante. Incluso algunos se animaron a comentar que en caso de no poder continuar en la NBA tendría un futuro. Asegurado en la NFL como tacleador.